Por el río de Moscú, bajo a Gorky Park, escuchando vientos nuevos, verano atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Centurión, papá de Renzo Centurión. Bueno, Enrique, ¿quién es Renzo? Bueno, Renzo es mi hijo, tiene 11 años y estamos, digamos, con una campaña solidaria tratando de recaudar fondos para hacer un tratamiento de células madre en China. Empezamos hace un par de semanas y bueno, ya tenemos varias actividades que están generando algún movimiento y queríamos difundir y que la gente conozca, digamos, cuál era nuestra lucha. La idea es que él pueda recuperar facultades que perdió en el momento de su nacimiento. Tuvo un parto complicado, donde por una asfixia, digamos, se le produjo lesiones en el cerebro, lo que hace que le dificulte la marcha, el movimiento y el habla también. En este momento estamos también formando una fundación que tiene como objetivo no solamente recaudar fondos para el tratamiento de él, sino también para ayudar a otros chicos que necesiten este tipo de tratamientos de alta complejidad e incluso tratar de fomentar y estimular el desarrollo de, digamos, de estas prácticas científicas y tecnológicas que no existen acá, tratar de, bueno, de estimular para que en algún futuro se puedan hacer acá, digamos, no sea tan costoso el acceso a este tratamiento para los chicos que necesitan, ¿no? Y la gente que necesita. Renzo, Enrique, ¿cuál es la patología que tiene Renzo? ¿Cuál es el problema de salud que está teniendo? Bueno, Renzo tiene una parálisis cerebral, específicamente esta se llama doble hemiparesia, porque le afecta a ambos, digamos, hemisferios del cuerpo. Tiene un predominio del lado derecho, que es donde más, digamos, se le nota la discapacidad, pero también tiene del lado izquierdo, lo que dificulta la marcha, el equilibrio y la motricidad fina, digamos. A Renzo le cuesta hacer actividades que para todos son muy fáciles, por ejemplo, prenderse un botón o comer, servirse algo para tomar, escribir, esas cosas son para él bastante costosas. Renzo estudia, tenemos entendido, va al colegio como cualquier chico sin ningún tipo de dificultad, más allá de lo físico que le produce algún atraso en algunas cuestiones del estudio. Claro, sí, bueno, él tiene una dificultad en el habla que, bueno, cuando uno lo escucha y se acostumbra lo entiende bien, pero para una persona que recién lo conoce por ahí se torna un poco dificultoso, pero va a una escuela normal, hace digamos, lo mismo que sus compañeros, tiene un apoyo psicopedagógico, es decir, tiene una maestra que lo ayuda a la tarde a hacer la tarea, pero en todo lo demás es normal, digamos, hace su vida normal como cualquier otro estudiante. Escuchando vientos nuevos, verano.